Ahora sí me lo van a decir. ¿Quién mató a Lucrecia Álvarez? ¡Hablen! ¿Quién mató a Lucrecia Álvarez? Ahora sí me lo van a decir. ¿Quién mató a Lucrecia Álvarez? Me van a contestar. ¿Quién fue? No lo sabemos, policía. Cuando llegamos, mi mamá ya estaba muerta. Les digo algo. No les creo nada. Uno de ustedes es el asesino de Lucrecia Álvarez. Y en este momento me lo van a decir. Es que es la verdad, Gerardo. Mi mamá ya estaba muerta cuando llegamos. No me van a decir que todos llegaron al mismo tiempo. Sí, Gerardo. Todos subimos a ver a Lucrecia. La puerta de su cuarto estaba abierta y ella estaba muerta. Nosotros no fuimos, oficial. ¿Quién es usted? Juan José Iturralde, administrador de Lucrecia Álvarez. ¿Qué hace usted aquí? Lucrecia le habló por teléfono a su hijo Javier. Yo escuché la conversación y llegué aquí en taxi. Entonces me encontré con todos ellos. Acababan de llegar. ¿Y a qué vino? A hablar con Lucrecia. ¿Sabe que Lucrecia confesó que había matado a Bárbara Camacho? Todos lo sabíamos, oficial. Lucrecia estaba enamorada de Tomás Santillana. ¿Conoce usted esa historia? Claro que la conozco. Por eso Tomás Santillana es mi sospechoso número uno. ¿Qué tiene que decir? Lucrecia dijo en su carta que usted había sido su cómplice en el asesinato de Bárbara. Usted seguramente enfureció en cuanto lo supo y decidió matarla. Mira, policía, si yo la hubiera querido matar, lo hubiera hecho en el Hotel de Laredo, ¿no? Yo le hablé a mi hija por teléfono y ella me dijo que Lucrecia me había involucrado en el asesinato de Bárbara. Decidí venir a México porque yo sabía que la vida de mis hijos corría peligro. ¿Y cómo supieron? A ver tú, Cassandra, ¿cómo supiste que Lucrecia estaba aquí? Bueno, mi mamá habló por teléfono a casa de mi papá hace, no sé, como una hora más o menos. Ella me dijo que había contratado a un asesino profesional para matar a mis hermanos. Que viniera a verla. Que si no venía, los iba a asesinar. Yo se lo expliqué a Fernando y vine. Y Fernando me lo dijo a mí. Y yo a mi papá en cuanto llegó. Sus compañeros estaban vigilando. Ya no le hagas al cuento, policía. Cassandra y Javier no son porque no pudieron haber matado a su propia madre. Si yo lo hubiera querido matar, lo hubiera hecho en Estados Unidos. Mi hija no fue porque estaba conmigo. Y Juan José tampoco, porque llegó después que nosotros. Está claro, ¿no? Lo que está muy claro para mí es que ustedes saben quién mató a Lucrecia Álvarez. Y que si no me lo dicen, los voy a encerrar a todos. No nos amenaces, policía. Si nos vas a detener, hazlo ya. Sebastián. Sí. Pide refuerzos, ¿quieres? Me los voy a llevar a todos detenidos. Tú y yo. 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 Ay, es que no puede ser, Fernando. No puede ser. ¿Y si les pasó algo a Lisa y al patrón? ¿Y si la vieja bruja les hizo daño? No, 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 resignación, qué horror. ¡Qué angustia, ¿no? Oye,
Oye, ¿por qué no nos han hablado por teléfono, eh? Ay, cálmate, Fernando. Debe de haber alguna explicación. Mi papá, Alicia y Cassandra se fueron desde las 5 de la mañana a buscar a Lucrecia. Porque ella amenazó con matarnos. Y no han regresado, Resignación. ¿Qué explicación puede haber, eh? ¡Eso es desesperado! Buenos días, licenciado. Buenos días, señora. ¿Me tiene noticias? Sí, señora. Y muy buenas, por cierto. Hoy mismo el juez va a decretar su libertad. No hay de qué preocuparse, papá. No hay manera de que sepan quién mató a Lucrecio. La verdad es que todos teníamos motivos para hacerlo. En fin. ¿Sabes qué, hija? Extraño mucho a tu mamá. Hay que tratar de hablar con Fernando. Debe estar muy preocupado por nosotros. ¿Ya decidieron hablar? Muy bien, las cosas están así. Los voy a tener aquí encerrados hasta que me digan la verdad. Por lo pronto puedo presentarle pruebas al Ministerio Público para que el juez los consigne por falsedad en declaraciones. ¿Otra amenaza, policía? ¿Sabes qué, mano? No somos idiotas, ¿eh? No pueden encerrarnos por falsedad de declaraciones si no nos demuestran que estamos mintiendo. Los encontré en la escena del crimen. Ay, por favor, eso no es suficiente. ¿No tienes pruebas, Gerardo? ¿O sí? Todavía no, pero las voy a conseguir. Pues yo que tú me apuraba, oficial. Porque no nos puedes tener aquí por más de 72 horas. Les voy a dar un rato para pensarlo. Después van a rendir sus declaraciones individualmente. Si me dicen quién es el verdadero culpable, puedo manejar las cosas para que todos los demás salgan libres en este momento. Oye, policía. ¿Va a hablar, señor Santillana? No. Pero ¿sabes qué? Todos tenemos derecho a una llamada telefónica, ¿no? Quiero usar ese derecho. Voy a ver qué puedo hacer. No, policía. ¿Sabes qué? Es mi derecho. No voy a esperar a ver qué puedes hacer. Quiero hacer mi llamada ahorita. Necesito que averigüe si mi hija sabe algo de mi marido, licenciado. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Ayer vinieron mis hijos y me dijeron que mi marido se fue con Lucrecia Álvarez y que no sabían dónde estaba. Ellos creen que Tomás se fue con ella a cambio de que dijera que había asesinado a Bárbara Camacho. Ay, licenciado, hable a mi casa, por favor. Me urge saber qué ha pasado. No se preocupe, señora. ¿Cuándo voy a salir de aquí, licenciado? Si todo sale como espero, hoy mismo en la tarde. ¿Pone qué tienes que estar aquí oyendo? Presi, habla Tomás. ¿Patrón? ¿Está bien? Sí, estoy bien. Pásame a Fernando, por favor. Papá, papá, ¿dónde estás? ¿Qué pasó, eh? Hijo, Cassandra, Alicia y yo estamos detenidos. ¿Detenidos? Papá, ¿pero por qué? Lucrecia Álvarez está muerta. La sorpresa. Tú y yo. Tú y yo. ¿Qué? Papá, papá, ¿tú la mataste? ¿Quién se murió? Lucrecia. Papá, ¿quién fue? ¿Alicia, Cassandra?
¿O fuiste tú? No fuimos ninguno de los que estamos aquí encerrados, hijo. No te preocupes. Escúchame bien, Fer. Quiero que le hables al licenciado Santander, el que está llevando el caso de tu mamá. Pregúntale cómo va el asunto de tu madre y dile que estamos aquí encerrados. Estamos en la quinta agencia del Ministerio Público. Papá, ¿quién más está contigo, eh? Juan José, el administrador de Lucrecia, y su hijo, Javier. Todos coincidimos ahí en la recepción del hotel donde mataron a Lucrecia. Entramos a su cuarto y estaba muerta. ¿Y entonces por qué los tienen encerrados? Pues porque estábamos en la escena del crimen. No te preocupes, hijo. Y háblale al licenciado, por favor. Está bien, papá. Haz lo que te pide, hijo. Y cuídate mucho. Papá, pero ¿qué va a pasar, eh? ¿Cuándo los van a sacar de ahí, eh? Pronto, hijo, no te preocupes. Pronto. No es el momento para hablar de eso, Javier. ¿Por qué no? Tú sabes que yo te amo. Pues sí, pero yo no te amo a ti. Pero tú dijiste que me ibas a dejar luchar por tu amor. Ay, te lo dije para que me ayudaras con lo de mi mamá. Ahora tu mamá está muerta y mi mamá puede salir de la cárcel en cualquier momento. Ay, entiendo. Como ya no te sirvo para nada, me puedes mandar por un tubo, ¿verdad? Después de lo que me hiciste, no tienes derecho a reclamarme nada. Casi me matas. ¿Ya se te olvidó? Chorreando, baba. Vas a echar a perder la madera, Ricky. ¿Quieres una campechana? También compré orejas y conchas. No, no tengo hambre, Pepito. Gracias. No puedes vivir nada más de amor, ¿eh? Bueno, ¿y cómo te fue ayer? ¿Ya le dio el sí la Mujer Maravilla? Tanto como darme el sí, no. Pero nos besamos, Pepito. Nos dimos el beso más maravilloso del mundo. Chale, Ricky, qué buena onda. Lo malo es que luego llegó Arturo y para variar nos peleamos. Buenos días. Buenos días, licenciado. Hola, Arturo. Ay, ¿qué tienes? ¿Por qué traes esa cara? ¿Por qué no me quieres decir lo que te pasa, eh? Mira, no quiero hablar, Linda, por favor, tengo muchas cosas que hacer, ¿sí? ¿Qué? ¿Te volvió a despreciar Alicia? ¿Cómo puedes pensar que esa chava te ama? Mira, por favor, entiéndelo. ¡No quiero hablar de Alicia, sí! No, me grites. No tengo la culpa de que estés enamorado de esa mensa que ni te pela. Bueno, ¿y quién ha dicho que no me pela? Si te pelara, no estarías con ese genio. Estarías feliz de la vida. Mira, hazme un favor, sí. Déjame en paz. No. O sea, creo que no has entendido nada. No te voy a dejar en paz hasta que te enamores de mí. Creo que la que no ha entendido eres tú. ¡No te amo! No es cierto. Tú me quieres. Lo único que necesitas es una ayudadita para que se te quite de la cabeza la obsesión por la horrenda esa de Alicia. Y yo te voy a dar esa ayudadita aunque no quieras. Papá, ¿tú crees que mi mamá salga pronto de la cárcel? Ojalá, hija. Lo irónico es que ahora somos nosotros los que estamos aquí. Pobre tu mamá, hija. ¿Cuándo terminará su sufrimiento? Híjole. Oye, es que sortuda eres, Estelita. Qué bueno que ya te vas a ir, oye. Ay, ojalá te vaya bien. ¿Pero sabes qué? Pues se te va a extrañar, Estelita. Gracias, Garnacha. Oyes, pero ahora que salgas de aquí... Ay, no vaya a ser que te olvides de tus cuadernos, ¿eh? Ay, ¿sabes lo que me gustaría? Que me trajeras una foto actografiada de mi ídolo. Ay, me vas a hacer ese favor, ¿no?
¿Sabes qué? Quiero colgar en mi celda la foto de Tomás Santillana. No te preocupes, Garnacha. Yo te consigo esa foto. Ay, qué... Si es que vuelvo a ver a Tomás. Ay, Dios mío. Por lo que más quiera, Señor, haz que vuelva a ver a mi esposo. Por favor. Tú y yo. Tú y yo. Sí, licenciado Santander. Mi papá y mi hermana están detenidos en la quinta agencia del Ministerio Público. Los acusan de haber asesinado a Lucrecia Álvarez. ¿Qué? ¿Hoy mismo? Pero qué buena onda. Gracias, licenciado. Adiós. ¿Qué pasó? Van a sacar a mi mamá de la casa de la designación. ¡Hoy mismo! ¿Cómo te sientes, Morelosa? Bien, aunque todavía me duele. Pero nada más te duele cuando te ríes, ¿verdad? ¿Te cuento un chiste? ¡Ay, ya! ¡Déjala en paz! ¡Sácate! ¿Qué quieren, La mamá Chuli se volvió a quedar con hambre. Vengan, les regalo mi charola. No es eso, Morenaza. Lo que pasa es que la mamá Chuli quiere que le hagas un favor. ¿Qué favor, Mira, la vieja que está sentada allá, la grandota, no quiere aceptar el reinado de la mamá Chuli. O sea, que como quien dice, se nos está poniendo flamenca. Rejega, para que me entiendas. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Tú ya eres parte del Dream Team, Morena. O sea, del equipo. Lo que pasa es que las custodias ya nos tienen bien fiscalizados. ¿Ves? ¿Y qué tengo que hacer, Bien fácil. Escabéchate a la Gulivera. Sí, Elizabeth. Licenciado Santander. Bueno, pues dile que pase. ¿Cómo está, licenciado? Pase usted, por favor, siéntese. ¿Qué se le ofrece? ¿Pedimos un cafecito, un refresco? No, gracias. Señor Álvarez, lo que le vengo a decir me apena mucho comunicárselo. Hoy en la madrugada murió asesinada su hermana Lucrecia Álvarez. ¡Ay, ya, hijas! ¡No sean así! ¿Pues qué no ven que Estela ya va a salir de aquí? ¡Eso ya lo sabemos, Garnacha! ¿Por qué crees que le estamos pidiendo a la Morenaza que acabe con la Gulivera? ¿Y si me niego a hacerlo? ¿A poco prefieres salir de aquí en tu pijama de madera, No. Lo que quiere decir aquí mi compañerita es que o se muere la grandota o te mueres tú, bebé. Toma la punta. La grandota va a estar al rato en la lavandería. Ahí te la despachas. Nosotras vamos a arreglarlo todo. Ah, y si por las moscas, te vamos a acompañar, Para que vos te sientas tan solo, Tú y yo. Tú y yo. Ya lo sabes. Buen provecho, Estelita, ¿eh? Y por si se te ocurre echarte para atrás, nosotras ya sabemos dónde estudian tus hijitos, Fernando y Alicia, ¿verdad, baby? ¡Mua! ¡Provecho! ¿Algún problema, Estela? No, todo bien. ¿Por qué la pregunta? Mira, Elizabeth, dile a mi hijo que suba inmediatamente a mi oficina. Sí, sí, por favor, sí. ¿Cómo es posible? ¿Quién mató a mi hermana? Según lo que me dijo Fernando, el hijo de Tomás, no se sabe quién fue, pero están detenidos en la quinta agencia del Ministerio Público. Juan José Iturralde, el administrador del rancho de su hermana, su sobrino Javier Álvarez, Cassandra, Alicia y Tomás Santillana.
Hola, Reci. ¿Está Alicia? No, Ricardo. Lo que pasa es que... Ay, Dios mío. Es que Alicia y el patrón están detenidos, acusados del asesinato de Lucrecia Álvarez. Yo sé que tarde o temprano te vas a enamorar locamente de mí, Arturo Álvarez. No puedo creerlo. Cassandra, Alicia y don Tomás se fueron a ver a Lucrecia porque los amenazó de matarlos.